Hagamos nuestro futuro en estos momentos. Hagamos realidad nuestros sueños. El futuro es hoy. El futuro es hoy y un instante contigo es el cielo, la luna y el sol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hoy en una nueva emisión, en la segunda temporada ya de El futuro es hoy. Programa número 22. Fecha de hoy, 2 del 2 del 22. Si alguien es medio cabulero y le gusta jugar a la quiniela, me parece que ahí tiene una pista por donde empezar. Vayan las coincidencias, ¿no? Bueno, como decíamos, programa número 22. Este programa lo recordamos, lo hacemos Ana Julia Gavilán, Diego Balbi, Alfredo Popritkin y quien les habla, Andrés Popritkin. Bueno, hoy en el estudio estoy solo. Le mandamos un beso a Ana, a Alfredo, que ya seguramente en los próximos programas van a estar con nosotros. Y Diego se va a sumar en un rato con una invitada, así que les recomiendo a toda la gente que le interesa el mundo cripto que se quede en la segunda mitad, que vamos a hacer una entrevista muy, muy interesante. Bueno, en la producción tenemos a Federico Politi, en la gráfica y comunicación a Aldana Ríos y nuestro operador Javier Martínez. Así que bueno, año nuevo, finalizó la feria judicial, se retoman los temas políticos, los temas judiciales, también se convocó a sesiones extraordinarias el presidente antes de su viaje a Rusia y China, que ya emprendió, convocó a sesiones extraordinarias para el mes de febrero con una agenda concreta o con temario concreto, mejor dicho, y bueno, con el tema del acuerdo con el FMI como principal tema político y económico que nos va a entretener durante este mes. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa y respecta, como decíamos recién, los temas judiciales y políticos vinculados unos con otros. Ayer, primero de febrero, se llevó a cabo la marcha que estuvo fogoneando y organizando más que nada el kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, como es lógico, este tema deja bastantes coletazos. Lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar un audio cortito de el orador de la marcha de ayer, Juan Ramos Padilla, y un segmento cortito de Luis D'Elía. Empezamos una nueva historia del Poder Judicial. Esto no es una simple reforma. No alcanza con que se vayan los delincuentes. No vamos a entrar en que ampliemos la corte, que es más fácil. No puede ser que haya delincuentes con toga. Los mismos que venían con bayonetas, ahora nos mandan jueces con toga. Vamos a cambiar la historia del Poder Judicial. Esta es la primera vez que van a estar temblando, porque esto pasó una vez por una ley. Ahora vamos por el sistema judicial. Van a quedar en la historia como la peor corte que hubo. Tenemos que ganarlo nosotros en la calle, todos los días. Hubo miles y miles de personas y vamos por la reforma del Poder Judicial, por la renuncia de esta corte absurda al servicio de Macri, al servicio de Clarín y al servicio de la Embajada de Estados Unidos. Este país tiene que reformar sus instituciones y democratizarlas, ¿no? Bien, bueno, a ver, creo que ninguno esperaba algo distinto que pasara ayer en la plaza. Se confirmaron todas las suposiciones, las sospechas. Creo que al gobierno, o aparte del gobierno, le quedó medio de lado este tema con todas las vueltas políticas que hubo en relación a la renuncia a la presidencia de la Cámara, del bloque de diputados de Máximo Kirchner, del Frente de Todos. Pero bueno, no deja de ser un tema relevante, y más que nada porque es el tema más importante, creo yo, de la actualidad, desde lo institucional. A ver, un partido político o una alianza política en el gobierno, la alianza gobernante, se puso al hombro esta marcha, esta convocatoria,
con la idea de buscar, a ver, por decirlo elegantemente, buscar la renuncia de la Corte Suprema. La verdad que es un desquicio, una desproporción en relación a la cuestión general que viene pasando en este país, donde tenemos tres poderes que realmente están muy cuestionados, ninguno termina de responder a las necesidades de toda la sociedad. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, y me parece que es lo que debemos trabajar y fortalecer. ¿Cuál es la manera de que todo esto mejore? Y sobre todo desde el gobierno. No puede ser que un juez de primera instancia se encuentre pidiendo la renuncia de toda la Corte, a ver, que organice una marcha, que a esa marcha dieran movimientos sociales o personas como Luis de Lía. A ver, Luis de Lía, lo podemos decir con todas las letras, es un delincuente, ¿está bien? Es una persona condenada. Todo el sistema judicial lo condenó a Luis de Lía, y muchas otras veces lo ha hecho, por decirlo elegantemente, zafar de sus situaciones judiciales. Pero recordemos nada más la actitud que tuvo cuando se hacían marchas a favor del campo allá por el año 2009, si mal no recuerdo, y Luis de Lía le pegó deliberadamente de atrás a una persona del campo, que después terminaron en buenas relaciones, siendo amigos, pero más allá de eso, es una persona que está muy al margen de la ley. De hecho, tiene una causa en trámite actualmente, la del memorándum con Irán, a esa me refiero, actualmente en la Cámara de Casación para ser revisado por el sobreseimiento también irregular que hubo el año pasado, irregular conforme, digamos, al código y a los argumentos utilizados, porque no se llevó adelante el juicio oral y público. Pero bueno, son todas las cuestiones que el kirchnerismo tiene en contra del gobierno, de la Corte, del Poder Judicial en general, que quieren constantemente tener jueces que respondan a sus intereses, jueces adictos. Así lo demuestra la conformación de la agrupación Justicia Legítima. Que, a ver, hagamos un pequeño parate ahí. Justicia Legítima, hoy por hoy, la presidencia la tiene Cristina Camaño. ¿Quién es Cristina Camaño? Es la interventora de la AFI, ni más ni menos. Es una ex fiscal que está a cargo de la AFI como interventora y que no tiene ningún reparo en también haber convocado, porque Justicia Legítima, esta agrupación, se ha puesto en todo el país con diferentes referentes a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, convocar esta marcha en diferentes ciudades. ¿Pero qué es lo que pasa? Camaño es una de las personas que debe investigar desde el punto de vista de la inteligencia, si esto, a ver, recordemos, lo que se está haciendo es tratar de sacar a los integrantes de un poder del Estado. Y investigar eso puede ser trabajo de la AFI. O sea, la misma persona que eventualmente podría tener que investigar está fogoneando la reacción de la marcha. Lo mismo que el viceministro de Justicia, Mena, Juan Martín Mena, que es una persona que debería trabajar y ser el vínculo, el nexo entre la justicia y el Poder Ejecutivo, y no constantemente lo que busca y lo que intentan es ver la manera de mejorar la situación procesal, buscar deslegitimar a los jueces, a los fiscales, que llevan adelante todas las investigaciones de corrupción, de aprietes y todas las situaciones irregulares que vimos y vemos desde el gobierno. A ver, hagamos una salvedad. Esto no es algo exclusivo del kirchnerismo, esto pasa siempre. Depende del color político, es a quién se ataca y a quién no, pero los intereses siempre están en juego sobre la mesa, y sin duda que eso es lo que se debe rever como poder ejecutivo, como poder judicial, como poder legislativo de ya. Y no nos olvidemos que el poder ejecutivo tiene mucha fuerza por sobre el poder judicial. El poder judicial de los tres poderes sin duda es que es el más débil, y de eso hay que trabajar. Bueno, a ver, ya por esta organización de esta marcha existen un montón de denuncias en trámites, una en el Consejo de la Magistratura contra el juez Juan Ramos Padilla, por irregularidades, a ver, en su desempeño como juez al convocar esta marcha. La Coalición Cívica también ha hecho denuncias contra Juan Martín Mena y Cristina Camaño. A ver, desatan toda una situación que no tiene... que tendría que haberse evitado, sin lugar a dudas. No podemos estar como país, con la emergencia que tenemos, con la agenda económica que tenemos, con la cantidad de pobres,
con esta situación en marcha. Así que bueno, ya veremos cómo se va solucionando. Por otro lado, a ver, otra de las causas que nos sorprendió a fin de año y durante el mes de enero tiene que ver con la famosa Gestapo antisindical, por decirlo de alguna manera, que buscó desde con la conformación de un grupo de ministros de la provincia de Buenos Aires, integrantes de la AFI, quien era el intendente de La Plata, bueno, y empresarios, hacer denuncias o darle mayor volumen o importancia, entidad, por decirlo así, a ciertos hechos presuntamente delictivos que había cometido el Pata Medina, el sindicalista de la UOCRA de La Plata, contra un grupo de empresarios al exigirle dinero y bueno, situaciones que lo han puesto frente a la justicia durante el gobierno macrista. Y bueno, ahora se empezó a conocer un poco el trasfondo de esa situación y tenemos la famosa grabación en la sede de acá de la Ciudad de Buenos Aires, del Banco Provincia, en la que se ve reunido un grupo de gente trabajando para que esto funcione de la manera que funcionó. Bueno, también tiene todas sus derivaciones políticas. Por un lado, el procurador de la provincia de Buenos Aires, Contegrán, también ahí vinculado, aunque sea un poco lateralmente, porque no era el procurador que iba a entender en esas causas, entonces medio agarrado de los pelos, pero la comisión bicameral que sigue los temas de inteligencia del Congreso lo ha citado a él, por supuesto, ya ha declarado, aunque al parecer no fue de mucho interés su testimonio. Por otro lado, también ha citado a quien era el ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires, y al parecer tenía audiencia para mañana en la comisión bicameral y no va a asistir porque su abogado ya dijo que eso le podría ser algún interés contrapuesto o un interés en contra de sus intereses, digamos, en relación a que se autoincrimine, ¿está bien? Porque recordemos, él ya tiene una causa penal en trámite, se encuentra imputado, entonces lo que diga en el Congreso puede ser después utilizado en su contra en el expediente penal, y eso, recordemos que es una excepción que el Código permite o que la Constitución permite para no declarar en contra de sí mismo. Así que bueno, también la ex gobernadora Vidal, María Eugenia Vidal, se encuentra un poco tocada y vinculada en relación a este tema desde ya como cabeza, como así que también los máximos dirigentes de la AFI del gobierno de Macri, Arribas y Magdalani. Bueno, la verdad que son escándalos que salpican a todas las esferas y en todos los gobiernos. Vemos que no hay excepciones. Todos tienen ese manejo de la cosa pública con intereses espurios que no hacen a la cuestión que se debe mejorar, o por lo menos conforme los mecanismos previstos para que las cosas mejoren. A ver, otro tema. No sé si ustedes están mucho en redes sociales, especialmente en Twitter, pero desde fin de diciembre o principio de enero se viene haciendo público una maniobra presuntamente delictiva de una organización que se llama Generación Zoe. ¿Qué era lo que hacía, o lo que hace, porque aún está vigente? ¿Qué hace Generación Zoe? Toma dinero de la gente y les promete que le va a dar intereses muy altos en dólares en muy cortos periodos de tiempo, más allá de los que están previstos en el mercado o más allá de los que se pueden asegurar. A ver, toman dinero de la gente, aclarémoslo, de gente desprevenida, de gente poco informada, de gente con poca capacidad económica, y les prometen que le van a devolver mucha plata. Por ejemplo, una de las maniobras era el 7,5% mensual en dólares, lo cual cualquier persona que sepa un poco de finanzas sabe que esto es imposible y son números que no se manejan en ningún país o en ninguna entidad seria. Entonces, se ha empezado a correr la bolilla, sobre todo algunas personas relacionadas con el mundo de las finanzas que estuvieron investigando un poquito, de que esto podría ser un sistema Ponzi, un sistema piramidal, donde la gente en verdad lo que hace es
poner la plata, le dan ese porcentaje mensual de intereses, pero lo que tiene que hacer es traer referidos. ¿Qué quiere decir? Buscar gente para que sigan poniendo plata atrás de ellos. Entonces, bueno, se va generando un sistema piramidal donde en verdad no hay inversiones y donde no hay la generación de un interés legítimo de dinero. Y entonces lo que en verdad se dice que se hace es que las nuevas personas que entran como referidos, en verdad lo que están haciendo es financiar los intereses que le pagan a los primeros que entraron. Y bueno, esta situación al parecer está por derrumbarse, en cualquier momento va a colapsar, porque ya son muchos los frentes que está atacando. Los está investigando la Procelac, la Procuraduría de Lavado de Activo de Lavado de Dinero, la CNB, desde el punto de vista administrativo, también está por la oferta pública que hacen de dinero, lo mismo el Banco Central por la intermediación irregular en el ámbito de los mercados capitales. Bueno, toda una situación que los está poniendo contra las cuerdas y al parecer mucho más no va a resistir. De hecho, principales referentes de las fintech más grandes de Argentina o que están vinculados con el mundo cripto, vienen cuestionándolos a estos personajes, y son diferentes empresas, no solo Generación Zoe, sino que hay otras más dando vuelta, Bayocoins una serie más grande que están dispersos por todo el país, no solo por la Argentina, sino por la región. Al parecer están en distintos países de Latinoamérica. Y bueno, a ver, Marcos Galperín de Mercado Libre los ha criticado, Pier Paolo Barbieri de Wallah, Santi Siri, también está muy vinculado al mundo cripto, desarrollando muchos proyectos a nivel mundial, también los ha criticado. Y más que nada lo que reclaman es que el Estado haga algo, el Estado a través de sus poderes, los que están en marcha, pero con mayor celeridad, porque al día de hoy siguen recogiendo dinero esta gente, no tiene ninguna prohibición, nadie tiene ningún impedimento para seguir haciéndolo. Entonces resulta verdaderamente llamativo que esto esté pasando. Otro tema. Cambiando un poquito el ángulo, volviendo al anterior que estábamos conversando, retomó la actividad judicial, se terminó la feria y se retoman los expedientes que estaban en trámite. No nos olvidemos que terminamos un diciembre con muy muy caliente en términos judiciales, como por ejemplo la causa de la obra pública que enfrenta, entre otros, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, hoy en ejercicio de la presidencia durante esta semana, por haber redireccionado o haber hecho un direccionamiento de la obra pública a favor del empresario y amigo de Néstor Kirchner, Lázaro Báez, en esa provincia. Esta semana tenían que declarar Carlos Zanini y... como ex secretario como ex secretario de Legal y Técnica, que continúa en el cargo. No sigue como secretario de Legal y Técnica. Y Juan Manuel Abal Medina, en su rol de jefe de gabinete de un periodo de cuando Cristina Kirchner fue presidenta. La semana que viene tendría que declarar el presidente Alberto Fernández, también en su carácter de ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, pero bueno, por ser presidente tiene la facultad de poder declarar por escrito, si es que así lo decide, o podrá declarar de forma oral personal. Bueno, eso todavía no se conoce su decisión en relación a eso. Y también tendrán que declarar Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, como Sergio Massa, todos ellos en relación a, también por ser ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Y lo que ya informó Aníbal Fernández es que él va a declarar de manera personal, ¿está bien? Se va a ir a Comodoro Pi, va a declarar ante los jueces, ante el fiscal, ante las partes que estén allí presentes. Es un tema de suma importancia, también es una de las causas que más problemas le causa a la vicepresidenta, por la cantidad de prueba que hay, y sobre todo porque va en contra de su estrategia general que tiene en relación a todos los frentes judiciales abiertos. ¿Cuál es su estrategia que puso en marcha y que se evidenció en los diferentes tribunales orales? Que no se lleven a cabo los juicios orales, ¿está bien? Bueno, este ya no lo puede evitar, este ya está en marcha.
Entonces, la posibilidad de una condena siempre está más cerca. Si uno no hace el juicio, no puede condenar. Entonces, este es un temita que a la presidenta, sus lacayos y su equipo de abogados le hace doler un poquito la cabeza. Y además, recordemos, Lázaro Báez, que es en quien estaría direccionada la obra pública, ya está condenado en otras causas. Entonces, todo va sumando peso, todo va sumando volumen, y no le va a ser tan fácil justificar cómo puede ser que un solo empresario haya tenido tanta adjudicación de obra pública. Bueno, ese es un temita de los que se van a retomar o que ya se retomaron entre ayer y hoy en Comodoro Py. Bueno, Mauricio Macri, también expresidente, tiene la causa por el espionaje a los familiares del submarino Ara San Juan, que se implosionó en el mar. Y bueno, a ver, también la semana que viene la defensa tiene que estar justificando mediante un escrito ante la Cámara Federal de Mar del Plata o esgrimiendo sus argumentos para atacar el procesamiento que le había hecho el juez Martín Bava, también sobre fin de año. También una causa que la tildan de política, pero bueno, habrá que ver. Lo que sí también está en juego en esa causa es el tema de la competencia, dónde debe ser investigada, si en la ciudad de Buenos Aires, o los tribunales de Comodoro Py más precisamente, o puede seguir en la justicia de Dolores en Mar del Plata. Bueno, un tema que está ahí en discusión y que habrá que ver de a poco qué es lo que va pasando. Bueno, a ver, como vimos, muchos temas abiertos. Un año que va a ser muy muy caliente, con muchas debilidades para el gobierno, que se manifiestan por las fisuras internas que se evidencian, por el clima económico y financiero, el cual es muy malo. A ver, el acuerdo con el FMI puso en evidencia que quien más lo apoya el acuerdo es la oposición antes que el oficialismo, por lo menos como de manera íntegra. Y esto, a ver, por un lado sirve para, si esto logran convertirlo en ley y conseguir el apoyo del Congreso, tendrán que ver la manera de capitalizarlo cada uno de los sectores, oficialismo y oposición. Pero bueno, serán cuestiones que iremos viendo con el transcurso de las semanas. Y antes de ir a la primer pausa, quería comentarles que en el día de ayer se hizo público un fallo de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional. A ver, es interesante, nos interesa a todos por lo siguiente. Durante la pandemia hemos visto cómo crecieron los delitos cometidos a través de teléfonos, de computadoras, lo que se llaman ciberestafas, ¿está bien? Mucho se ha visto con el tema de los home bankings, cómo nos robaban los datos, cómo buscaban captar las contraseñas y los usuarios de los home banking para generar maniobras de estafas, vaciar las cuentas y desapoderar a la gente de su dinero. ¿Qué es lo que pasó en este fallito que les voy a comentar, que resolvió ayer la Sala Primera de la Cámara Criminal y Correccional? Perdón, no lo resolvió ayer, lo resolvió el 30 de diciembre, se hizo público ayer. Fue lo siguiente: una mujer, quien le llegó un mail a su casilla de correo como diciéndole que el banco le había bloqueado el ingreso al home banking, puso sus datos, logró entrar a la casilla de correo y al otro día le pasó lo mismo. Entonces se puso en contacto con el banco y el banco le dijo vaya a un cajero. Cuando fue al cajero advirtió que le habían sacado un crédito, o sea que le habían robado los datos que ella ingresó. Y le habían sacado un crédito por 445 mil pesos, ¿está bien? Después de esos 445 mil pesos que se le acreditaron en su cuenta, hubo un movimiento de 580 mil pesos sacándole ese crédito y dinero que ella tenía disponible en su cuenta para una cuenta de terceros, quien se terminó haciendo de esa suma de dinero. ¿Qué pasó? Se hizo la denuncia policial, intervino un fiscal, el fiscal conocido también, Campagnoli de la Fiscalía de Saavedra, y que
¿Y qué solicitó el fiscal? Solicitó una medida precautoria para que le devuelvan a la mujer el dinero. Está bien que le habían estafado, o que le habían sacado de la cuenta. El banco, a través de unos mails, intercambio de mails con la mujer, le reconoció que se había sacado el crédito, pero y en función de eso, por un criterio comercial del banco, se lo terminó anulando. O sea, no le van a cobrar el crédito. Pero respecto de los 130 mil pesos, de la suma que le pertenecía a ella, que correspondía a su sueldo, el banco dijo, no se la vamos a devolver. Bueno, la fiscalía logró, con una medida cautelar, conseguir ese dinero. ¿Está bien? O sea que el banco le va a tener que reintegrar, por lo menos hasta que la causa avance y se determinen responsabilidades concretas, ese dinero a la usuaria. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque era algo que no venía sucediendo. Cuando el banco termina responsabilizando a los titulares de las cuentas por haber dado sus datos, les dice no. Y acá la justicia dijo, sí, se lo tienen que dar, por lo menos de manera provisoria y hasta que la cuestión se defina de manera definitiva. Así que bueno, es una buena noticia. La gente que fue víctima o que puede ser víctima de ciberestafas de este estilo, tiene la posibilidad de que el banco le reintegre el dinero, por lo menos de manera provisoria, hasta que se defina la situación. Bueno, vemos que el reloj ya pisa las 2:30 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y cuando volvemos seguimos con Diego Balbi y una invitada de lujo que nos va a hablar temas criptos, pero a un nivel muy interesante. Los esperamos un ratito. ¿Cómo prevenir golpes de calor? Recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud. Tomá agua regularmente. No te exijas en actividad física. Comé alimentos livianos. Usá ropa clara y liviana. Evita el sol en exceso. Cuida a niños y adultos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Un viaje de 1000 millas empieza con el primer paso. Tocaste mi vida, yo caí rendida y ahora te tengo. Bueno, seguimos ahora con la segunda mitad del Futuro es Hoy. Como dijimos hace un ratito, vamos a tener a Lorena Fabris, pero le voy a dejar la palabra a Diego para que él la presente. Muy buenas tardes. Bueno, retomando la actividad radial, la verdad que con todo el entusiasmo en este nuevo ciclo. Saludos a Alfredo y a Ana y bueno... Bienvenida Lorena, como siempre decimos, invitados de lujo, básicamente vinculados al ecosistema cripto, y vamos a hacer una mini presentación para que después Lorena nos deleite con sus conocimientos. Ella es abogada, es licenciada en ciencias políticas, es entusiasta en blockchain y es community Building o Building Community de un protocolo de Graph, del cual después vamos a estar hablando porque la verdad que es un proyecto mega interesante y tiene buenas proyecciones, ya Lore nos va a contar, en este 2022. Así que bueno, Lorena, bienvenida, gracias por compartir espacio, sabemos que tenés la agenda súper cargada.
No, gracias a ustedes por invitarme. Así que, bueno, una pregunta que de alguna manera en forma recurrente venimos haciendo, porque hemos tenido variación de perfiles que están involucrados en el mundo cripto, pero es, ¿cómo se involucraron o cómo empezaron a participar en el ecosistema cripto desde los inicios? Bueno, creo que mi experiencia es compartida por mucha gente, ¿no? Siempre que hablo todos me preguntan, ¿y cómo llegaste acá? Y la verdad que la pandemia me trajo acá, como a muchos. Entonces, la realidad es que a principio, mitad de 2020, cada uno tiene sus rayas, ¿no? A mí soy bastante lectora, entonces empecé a estudiar, a hacer por la Universidad Austral. Había un convenio con Coursera, ay, no sé si lo puedo nombrar, pero bueno, y entonces empecé a hacer programas, maestrías, de todo hice, y en un momento me encuentro con un programa de blockchain de Fede Ast y el abogado del futuro y la irrupción de blockchain, y dije, wow, ¿qué es esto? Y en un grupo que también empecé a trabajar, que es de FemiTraders, una chica había entrado en cripto y me dice, sí, Federico, tiene este proyecto, Cleros, el token es PNK, wow, ¿de qué se trata? Y así empecé, y empecé a meterme en una cosa y la otra, y la verdad que fue tan, digamos, yo entré porque soy abogada, Cleros es un proyecto de corte descentralizada, es como que algo, y lo veo mucho en la gente que recién comienza y no tiene nada que ver, decir, tal vez tenés que entrar con algo que te llame, ¿ok? No, el tema no, porque me dijeron que acá, que el dinero, que esto, que el otro. No, tenés que entrar con algo que a vos te llame. A mí, justicia descentralizada, dije, wow, ¿de qué se trata? Después empecé a derivar para otros lados, pero eso es, o al menos para mí y a mucha gente que, con la que hablo y que me dice, ¿y cómo empezar? Empezá por algo que te guste. Porque yo entiendo que a veces es un ecosistema de nicho que recién está empezando, más allá que dice, no, está gigante y que ha tomado una envergadura impresionante. Empezar de cero a 100 no se puede. Entonces, algo que te guste y que digas, bueno, le voy a dedicar tiempo a ver de qué se trata. Sí, clarísimo, Lore, clarísimo. Justamente pensando en eso que vos decís, de cero, digamos, a 100, sí, hay que. Es un nicho, pero bueno, vos hoy estás involucrada en un proyecto, un protocolo que es de Graph, que te llevó a fines del año pasado a tener un encuentro con casi un gurú, no sé cómo llamarle, o sea que tu desarrollo ha sido, como se podría decir, veloz, porque es increíble, sí. ¿No? ¿Nos podés contar un poco de ese proyecto de Graph? Bueno, y el encuentro con Vitalik, perdón. No hay problema. Bueno, como vos dijiste, de Graph es un protocolo de indexación, y como dice, todo es para organizar y acceder de manera eficiente a datos de blockchain. Y después dicen, bueno, ¿y en español? Claro, porque a veces uno dice, ¿de qué se trata? Y la realidad es que es una solución para acceder a lo que son bases de datos. En general, nosotros somos, yo no soy desarrollador, pero un desarrollador cualquiera que necesite una información en la blockchain, ¿qué tiene que hacer? Decir, bueno, ver. En todo ese mar gigante de información y de datos, necesito buscar tal o cual información. La tengo que perder un montonazo de tiempo y de recursos para buscar la información que yo necesito. Entonces, esa diseminación que está en blockchain y está toda diseminada, lo que permite con el uso de protocolo es que pueda encontrarse más fácilmente, ¿ok? Porque no se necesita dedicarle tiempo a extraer, filtrar, analizar y procesar la información, sino que a través de lo que nosotros denominamos subgrafos, o en el protocolo se denominan subgrafos, que son APIs abiertas, y qué es una API, van a preguntar, la API es, son procedimientos para permitir el acceso a la información que en general lo que se llama es en el backend, y bueno, pero que alguien que no pertenece a ese protocolo pueda buscar esa información, entonces usas información de terceros. Entonces, a través de eso, se forman como bloques de información, entonces de repente uno quiere operar en lo que la gente conoce, digamos, yo no sé
gente de cripto conoce Uniswap, que es un protocolo DeFi o DeFi de finanzas descentralizadas. Entonces quiere buscar determinada información, cuántas personas entraron en tal dentro de Uniswap, cuántos están en la versión 3 en tal y pusieron tal token. Y entonces dice, está buscando en todos lados. No, va a lo que es el subgrafo, que es toda la información de Uniswap. En ese subgrafo particular directamente va y busca la información que necesita. Entonces no tiene que estar navegando por todo lo que es blockchain. Muchos lo comparan con Google, porque antes de Google, todos nos, digamos, los que somos más viejos, antes teníamos que buscar por todos lados, ¿ok? Y yo le llamo más que Google, yo le digo Wikipedia. ¿Por qué? También ya Wikipedia tal vez no se use tanto, pero en realidad uno va a Wikipedia para buscar toda la información compilada, ¿ok? Entonces, es lo mismo. Bueno, Google lo busca y dice, bueno, tengo toda esta información. Es como información curada, que ya está revisada, y entonces, que también está buscada por la gente, curada por curadores, que es una de las funciones que tiene el protocolo. Entonces, el curador se encarga de buscar información, revisarla, ver que está todo a perfecta, y en función de determinados índices, que me parece que son complejos para acá, entonces ya se va sabiendo qué información es mejor, qué información es más se debe dejar, y es mucho más sencillo, no para nosotros, que somos usuarios finales, sino en realidad el usuario final es el desarrollador, nosotros somos usuarios de otros protocolos o de otras apps. Lorena, perdón. Te hago una consulta para sistematizar un poquito toda esta información que está buenísima. Y es complicado. No, a ver, el tema es complejo, pero la solución que viene a traer está buenísima. Y a ver, va de la mano un poco. Yo también soy abogado, me dedico al derecho penal, y siempre hablamos con Diego, con Ana, con Alfredo, de que, o por lo menos yo tengo esta postura, de que yo no conozco nadie. A ver, cuando hablamos de temas de estafas a través de criptomonedas, lo tratamos de defender y decir, bueno, a ver, lo que está bueno es que es trazable. Todos los claro. movimientos quedan en la blockchain, en alguna blockchain quedan. Entonces, bueno, decir, bueno, está bien, eso es a favor. Pero yo me pongo del otro lado y digo, a ver, está buenísimo que sea trazable, pero yo estoy convencido de que en la Argentina no hay nadie que sepa leer la blockchain. Que, a ver, nadie, me refiero a un juez, a un juzgado, a un fiscal o a un cuerpo de peritos informáticos que diga, bueno, a ver, que un juez le pregunte, a ver, estas criptos que se generaron o que estaban en tal billetera que fue hackeada, fueron a parar a tal otra dirección. Yo estoy convencido que en Argentina no existe eso. A ver, mi pregunta concreta es, esto que están haciendo ustedes, que entiendo que es sobre la red de Ethereum, ¿no? La blockchain de Ethereum. De Graph, que se llama GRT, corre sobre la red de Ethereum, pero indexa diferentes redes, no es solamente Ethereum. Perfecto. Tiene 25 redes que se indexan. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿este proyecto de Graph podría venir a solucionar un poco esa necesidad o a cubrir esa necesidad que claramente existe, entiendo yo, no en todo el mundo, pero particularmente en Argentina? No es un protocolo que lo que hace es ciberseguridad. No digo ciberseguridad, sino que dé una forma de poder hallar más fácilmente alguna transacción o algún movimiento que haya habido en la blockchain. ¿Es correcto? Podría ser, sí. Bien. Tranquilamente, si algún desarrollador buscara determinada información de trazabilidad de operaciones, lo puede configurarlo para buscarla, sí. Bien, o sea que, a ver, creo que el mote ese que le pusiste recién, que la gente lo cataloga como un Google, es bastante bastante acertado, entonces. Sí. Bien. Sí, pero, digamos, la diferencia que es súper importante, por eso a veces cuando dicen Google, a mí, digamos, yo digo, la gente dice, no lo digo yo, Google es Web 2, ¿ok? Y lo que busca, y lo que buscamos todos los que estamos en el ecosistema, es lo que llama Web 3, la descentralización total. Entonces, Google es una empresa que utiliza los datos de todos y por eso genera un montón de réditos, ¿ok? The Graph lo que hace es que todos esos beneficios que puedan llegar a obtenerse sean distribuidos entre todos los participantes del ecosistema. Creo que eso es súper importante. Bien, no, está bien. Perdón, Diego, para terminar con eso. Yo lo, sí. A ver, hacía todo este paralelismo con el objeto de que los oyentes que no están tan metidos en el mundo cripto lleguen a entender el concepto de tan importante. Total. Proyecto. Bien, Diego, tuyo.
No, no, y además lo que dice Lore, que es un tema sustancial, ¿no? Que es el tema de la descentralización, que es un poco lo que está avanzando ahora. No, yo lo que te quería preguntar era vinculado al evento que organizan, creo que fueron 5 ciudades, ¿no? Que se hizo en paralelo cuando hicieron la presentación de Graf, que justo, casualidad o no, estuvo con ustedes justo en visita por Buenos Aires, Buterin. Sí. Si él hizo, o sea, o fue casualidad o fue justo que vio luz y subió, digamos, y con respecto al proyecto, con respecto a la Graf. No, hay un mira, vamos a complejizar, perdón, ¿no? Cuando hay unas propuestas en lo que es modificaciones, se llaman EIP, en las modificaciones en lo que es la red Ethereum o Ethereum. Hay una propuesta que se llama 4444, tiene el número, que lo que dice es, ven que los costos en lo que es en los movimientos en la blockchain de Ethereum son altos. Entonces, existe una propuesta que lo que dice es, todos los movimientos anteriores a un año de cada una de las transacciones, todos los bloques anteriores a un año, se podrían archivar. Eso lo que hace es bajar muchísimo la ocupación y el tema de... Y vas a bajar los costos, ¿ok? Porque los tiempos de proceso, todo es mucho más barato. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que toda la información que se archive se transforme en un subgrafo dentro de DeGraph. Entonces, justamente una de las preguntas, yo tuve la oportunidad de hablar con él y le pregunté qué pensaba, y justo ese video, alguien filmó eso y recorrió el mundo el video preguntando de cómo veía el EIP 4444. Y Buterin pensaba, daba su opinión diciendo que era muy importante por el tema de que reducía costos, reducía tiempos, reducía todo. Entonces, es muy importante para el ecosistema y sobre todo para lo que es Ethereum, el protocolo, si pudiera llegar a eso, ¿okay? Llegar a que todo lo que son los movimientos anteriores a un año pudieran archivarse, entre comillas, ¿no? Poderse como un subgrafo y quien estuviera interesado en buscar esa info, va al subgrafo de DeGraph y la obtiene. Lori, te hago otra pregunta que justamente el otro día un colega, un amigo de Uruguay, que estaba incursionando en el mundo cripto, me preguntaba con respecto a la educación, digamos, de todo esto, de este ecosistema, digamos, más allá de organizaciones, a nivel universidades, pero la importancia que tienen hoy las comunidades de cripto en Argentina. ¿Lo ves como un cambio de paradigma a nivel educación, a nivel de este ecosistema, y llamémosle de forma descentralizada? Yo creo que son imprescindibles. Y voy a, digamos, si me permiten, voy a recomendar varias que son imprescindibles. Primero, DeFiLATAM. DeFiLATAM comenzó siendo una red, un grupo importante de desarrolladores que saben mucho y que están en los protocolos más importantes. ¿Okay? A nivel mundial, porque algo que hay que decir respecto a lo que es Argentina es que tenemos una comunidad cripto súper importante y lo relaciono con el tema del día Vitalik. De repente fue Vitalik, es como que, bueno, es Vitalik, pero en esa reunión estaban los número uno de muchísimos protocolos, pero como la gente prefiere el anonimato, no se exponen, ¿okay? En esa reunión tuvimos la suerte de tener muchísima gente, súper referentes del sector. Entonces, y vuelvo con eso. ¿Por qué son referentes del sector? Porque desde Argentina hay hubs de desarrollo importantísimo en todos los protocolos mundiales, en los más conocidos. Y vuelvo con eso. En esta comunidad de DeFiLATAM hay muchísima gente, empezó siendo desarrolladores, yo justo ingresé porque hace un tiempo y empecé a darme cuenta, se empezó a ampliar y empezó a abrirse a muchísima gente, a todo el que quiera participar, está invitada. DeFi, otro que es súper importante, es DeFi para principiantes. Es una comunidad súper importante. ¿Qué buscan las comunidades? Que creo que es súper importante. Perdón, soy reiterativa. ¿Qué es lo importante de esto? Porque hay comunidades que lo que buscan, que trabajan sobre lo que se llama shitcoin, que decir, bueno, voy a buscar a ganar plata o generar un token y sacarle rédito. Las comunidades que son comunidades en serio, lo que buscan es que la gente aprenda. Y lo que buscan es enseñar
solamente enseñar, y después, a medida que uno va ingresando y se va profundizando en el conocimiento, puede hacer otras cosas. Pero eso es lo importante. Si ustedes entran en un, y eso como recomendación, si alguien entra en una comunidad y lo único que quieren hacer es ganar dinero y no enseñar o no explicar o no estar abierta, salgan, porque la verdad que esa comunidad, tal vez, si sos una persona que lo único que haces es especular, te la tomo. Pero si no sos para especular y querés aprender, tenés que ir a una comunidad que te vaya a enseñar y que no especule, porque en general pasa que de repente el que más sabe, si está en una comunidad que hay otros que no saben, los que no saben siguen al que sabe, y el que gana es el que sabe, y el que no sabe termina perdiendo. ¿Okay? Entonces es muy importante participar de comunidades sanas. Y creo, y con eso te termino de responder. Hoy por hoy veo, digamos, a diferencia de lo que pasaba hace un año, que había mucha gente joven, yo siempre digo, yo soy la abuela de todos, veo mucha gente que tal vez no es chicos de 20, chicos de 30, gente más grande que empezó a sumarse, porque de hecho hay un grupo que de Twitter que se llama Cripto para Boludos, perdónenme, pero se llama así. Sí, sí. Y que no es gente que no sabe nada y que lo que está haciendo es, che, desde el cero empecemos a ver de qué se trata. Entonces, porque una gran barrera que tenemos hoy por hoy en cripto es el tema del lenguaje, el tema de que yo cuando empecé no entendía absolutamente nada. Y gente de mi edad me dice, no, por favor, me parte, cuando me explicas se me parte la cabeza, cortá y después seguí. Entonces, eso es una barrera que tenemos de aprendizaje. Las comunidades cripto lo que dan es eso, es tratar de bajar esa barrera y tratar de empezar de cero. Si vos no sabés nada, siempre alguien te va a ayudar. Y después vas a empezar a aumentar tu conocimiento, obviamente, a medida del tiempo que le puedas dedicar. Pero lo que estoy viendo es eso. Cada vez hay más gente de comunidades menos técnicas, gente menos técnica, y que lo que hace es bajar y ampliar la base. Creo que eso lo necesitamos todos para que las comunidades se amplíen y lograr que esa educación financiera de la que tanto se habla, y que educación financiera no es a ver cómo hago un trading, porque a veces se confunde educación financiera con, si quieren es, aún financiero es cómo llego a fin de mes en Argentina. Entonces, toda esa información y qué opciones yo tengo para aprender, y porque cripto no es solo DeFi, ¿okay? Cripto es un montón de cosas. Cripto es NFT, cripto es blockchain, cripto es metaverso, cripto es todo, no es DeFi. Y creo que eso es un gran punto que hay que marcar, y que el ecosistema permite que mucha gente que no es del no desarrolladores pueda aportar. El tema de NFT y los artistas, creo que fue un golazo. El tema de Play to Earn para que la gente ingrese jugando es otro golazo, porque son productos que permiten que la gente que no sabe empiece a averiguar de qué se trata y ganar mientras aprende, y eso creo que es muy bueno. Pero todo lo que sea información y todo lo que sea aprendizaje en las comunidades lo recomiendo. Y algo que es importante es que hay otro tema. En general, las comunidades de que es cripto, mucho es Telegram y mucho es Twitter. Entonces también hay que empezar a amigarse con otras redes que tal vez no son las que uno normalmente utiliza. Bien, bien. Y tengo una pregunta, Lorena. A ver, recién nombraste a los NFT como algo disruptivo, nuevo y que ayuda mucho a la gente a acercarse. ¿Es correcto lo que digo? ¿Nombraste los NFT? Sí, en realidad más que gente que tal vez no viene del desarrollo. Uno dice DeFi o DeFi. No, finanzas a mí no me interesa, yo no quiero hacer trading, no quiero ser. Es como que juntan todo en la misma bolsa, aunque no lo sea. Bien. Pero el tema de crear arte o poder volcar el arte de otra forma es como decir, ah, bueno, esto podría llegar a ser más amigable con alguien que tal vez tiene un poco de aversión a lo que es cripto. Bien, y tengo una pregunta, a ver, de un pensamiento que tengo yo en relación concretamente respecto del arte. ¿No es un poco una burbuja media extraña? A ver, yo, dado lo que estuvo pasando últimamente con los valores y la volatilidad que tuvieron las criptos últimamente, un poco se lo achaco a eso, a esa burbuja, digamos, a la creación o a la puesta en marcha de los NFT. Que, a ver, sin duda que incluyeron un mundo nuevo, yo coincido, atrajeron a mucha gente, pero no sé si la decepción inicial de esos mecanismos son los que están causando
la volatilidad que tenemos hoy por hoy, digamos, o las bajas que tenemos hoy por hoy. ¿Qué pensás en relación a eso? Bueno, digamos, de las bajas estamos, yo no soy la experta claramente para hablar de esto, pero es verdad que el mundo, hubo una inyección de dinero en el mundo producto de la pandemia, que lo que hizo fue distribuir un montón de cosas que hoy por hoy no lo tenés. Entonces era obvio que iba a pasar esto, ¿no? Que se iba a restringir todo lo que es fondos para lo que es cripto. Pero respecto de los NFT, el tema que sí veo es cómo, digamos, es como que el NFT lo ves como algo creativo, algo de arte, algo que no tiene función real. Yo creo que esa es la limitación que se ve hoy con el NFT. ¿Cuál es la función real del NFT? Porque la función real de una criptomoneda, mal llamada criptomoneda, pero lo vamos a hacer para que en general se entienda, es decir, puedo hacerlo como usarlo como reserva de valor, puedo usarlo para cambiar por otra cripto, puedo comprar bienes, porque se pueden comprar bienes de la economía real con esas cripto. Entonces, ¿qué puedo hacer con un NFT? ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que hay darle un valor real. Por ejemplo, hay un proyecto que seguramente lo conocen, que se llama POAP, que también es de un argentino. Son NFT conmemorativos, no tienen valor, ¿okay? Pero yo, por ejemplo, digo, yo estuve el día que estuvo Vitalik en Argentina. ¿Y yo cómo pruebo que estuve el día que estuvo Vitalik en Argentina? No voy a probar, puedo sacarme una foto, puedo decir, me filmo, o puedo tener un NFT que dice que el día que estuve en The Graph cuando estuvo Vitalik, ¿okay? Entonces yo participé de ese evento, Vitalik participó en ese evento, obviamente nadie va a poder probar que yo estuve hablando con Vitalik, pero sí puedo decir yo estuve acá, ¿okay? Hmm. O pueden servir para votar en determinados protocolos o determinadas comunidades, che, vamos a hacer una votación, solamente los que estuvieron en esta reunión van a votar, ¿okay? Les da poder y les da valor a ese NFT, o puedo participar de tal evento porque tengo tal NFT. Eso es interesante, o puedo acceder, quiero ir a un evento multitudinario, en lugar de ir con la entradita, voy con el NFT que me permite la entrada. Eso es darle valor real a lo que son tokens no fungibles. Una especie de certificación. Traído al mundo real, digamos. Totalmente, o ni siquiera una entrada. Antes yo me iba con las entradas, cuando íbamos a los recitales, te quedabas, decir, yo estuve en este recital, me quedo con la entrada y me las guardaba. Hmm. ¿Ok? No necesito eso, necesito tener la billetera que está el NFT que dice que estuve en tal lugar. Y bien, de hecho ni siquiera voy con la entrada, lo muestro con el QR y entro con eso, con el celular. Bien, bien. Lorena, y te hago una pregunta vinculada por ahí cuando hablábamos de las comunidades y de lo que es el ecosistema cripto en Argentina. ¿Qué referencia, digamos, a nivel Latinoamérica e incluso de otros países quizás de Europa, hay similares a nuestro sistema? ¿O esto es propio de esta región? ¿A qué hablas del tema de tener comunidades? Sí. No, es propio del ecosistema generar comunidades, ¿okay? Porque vos necesitas, para que un protocolo crezca o para que una app crezca o para que una blockchain crezca, tener comunidades. Creo que es esencial para el movimiento y para generar adeptos. Cualquier protocolo serio, y a cualquier protocolo no serio también, tiene comunidades, ¿okay? Y vas a ver, decir, che, primero, quiero invertir en tal, o quiero participar de tal proyecto, ¿qué hago? Voy al Telegram a ver qué tiene, cuánta gente tiene, cuántos participan, voy al Discord, voy a Reddit, voy a Medium para saber quién escribe por él o por el protocolo o no, voy a Twitter, ¿okay? Eso es comunidad. Es ver quiénes son los followers, es ver que si tiene un Telegram importante, Discord, cómo habla la gente, esa es la adopción. Porque vos necesitas no solamente participar de un proyecto para algo concreto y digo, hago esto y me voy, sino es colaboro, porque lo mejor que puede hacer para un protocolo, para un proyecto, es que la gente participe y se quede. ¿Qué le interesa el protocolo? ¿Entrar y salir y que te haga y que de repente sacas un token y que dure 10 segundos? No, que tenga una utilidad ese token y que ese token sea mantenido por los holders, y en todo caso después vendrán inversores institucionales o vinieron antes, ¿okay? Pero la comunidad es esencial, es una de las patas de cualquier protocolo, que tenga una buena comunidad sana. Entonces, eso son en cripto. Más allá de eso, después tenés comunidades locales. De repente tenés
la gente de Cripto La Plata, después de Blockchain Academy Chile, tenés, digamos, referente que estoy hablando. Por ejemplo, yo soy head ambassador de Polkadot, tenemos la comunidad de Polkadot en español, tenemos, digamos, todas las todos los protocolos tienen comunidades, primero. Más allá de eso, cada ciudad, digamos, en determinados países, yo mucho no conozco de China, pero las comunidades son muy importantes en Oriente también. Entonces, es básico tener una comunidad que hable tu idioma. Por eso también los protocolos, y cuando hablo de protocolos, hago proyectos en general, tienen cada comunidad en diferentes idiomas, y en diferentes idiomas y después en diferentes regiones. Eso es esencial para cualquier proyecto y para que vaya bien cualquier proyecto, más allá de que uno puede decir me siento más partícipe o menos partícipe. Las comunidades son las que generan todo. Y eso habla de la descentralización, ¿ok? Bien, bien. Bueno, Lorena, te agradecemos. La verdad que fue una charla muy, muy interesante. A ver, creo bastante en línea con lo que intentamos hacer desde el programa, desde la educación, tratar de integrar todos estos temas con las profesiones de los abogados, de los contadores, los administradores, economistas. Así que, bueno, ojalá The Graph tenga un desarrollo rápido, interesante, que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que lo empecemos a utilizar, digamos, de manera corriente, por decirlo de alguna manera. Sí, los desarrolladores, el protocolo, digamos, la mayoría de los desarrolladores lo utiliza porque es básico para la información que necesitan. Ellos son los usuarios finales. Obviamente llegar nosotros como gente común podemos participar delegando tokens o haciendo algunas tareas, pero es un protocolo que, como es el backend de todos los protocolos y de las API, todos lo utilizan. Perfecto, perfecto. Bueno, Lorena, muchísimas gracias, te agradecemos. Diego, te saludo también desde acá. Seguramente la semana que viene ya estemos con equipo completo, con Ana Perfecto. Julia, con Alfredo, y bueno, ya arranquemos el año con todo, un año que se vislumbra muy, muy positivo en toda materia que tenga que ver con cripto. Un abrazo. Gracias, Andrés. Gracias, Lorena. Hasta luego. Gracias. Buenas semana que viene. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.